Muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa de caza y pesca monte y ribera. Como pueden observar, no ha amanecido aún del todo. En este programa se madruga, siempre se madruga. Si es para la caza, si es para la pesca, hay que estar pronto en el campo, hay que estar pronto en la orilla de del río. Y hoy, ¿qué es lo que toca? Pues hoy toca Campeonato Regional de Caza Menor, sobre perdiz sembrada. El lugar donde nos encontramos. El acceso a estos campos que tiene la Federación en la parte alta de estos municipios. Decir que estamos en el Ayuntamiento de Molledo de Portolín. El pueblo que ven a mi espalda es el acceso hacia el campo. Este pueblecito se llama Uldá. Aquí lo tienen. ¿Manera de llegar hasta ello? Pues por la carretera antigua de Molledo hacia Bárcena a Piedeconcha, pues pasando por el puente del Rey, una entrada que hay a la izquierda. Es que es unos pueblecitos que mucha gente no los conoce y tienen encanto, mucho encanto. Pues por aquí subiremos hasta la zona donde, nada, en pocos minutos procederán a soltar las perdices. Quiero coger unas imágenes de la subida para que ustedes puedan ver lo bonito que es este valle y luego cómo se procede a realizar esta suelta de perdiz. Luego ya esperaremos un poco más porque la concentración tiene lugar abajo en Arenas de Guña, luego los cazadores pues accederán sobre las 9, 9 y media de la mañana. Así que nos queda un rato y nos queda un poco de subida, pero como digo, pararé en la subida e iré tomando alguna imagen porque merece la pena. Así que nada, vámonos a ello. Bueno, pues como antes dije, aquí tenemos el bonito pueblo de Uldá. Continuando la carretera nos encontraremos un poco más arriba, 500, 600 metros más arriba, el pueblo de Pando. Y ahí tomaremos una pista que nos conducirá a Los Llanos, lugar donde va a tener lugar esta suelta. Así que nada, vámonos hacia arriba. Bueno, pues ya estamos llegando prácticamente al campo y lo prometido es deuda. ¿Por qué? Porque dije que iba a tomar alguna imagen en la subida y aquí lo estamos haciendo. Estamos viendo que está amaneciendo en el valle de Iguña. De fondo tenemos aquel picacho con la niebla en la falda de él. Aquel picacho que su nombre es el Cueto. Hasta allí llega el municipio de Iguña. Allí hay un refugio que se llama el Campo de la Cruz y el Cueto, que en la parte opuesta tenemos a Somaoz, pueblo de Somaoz. Ahí tenemos Bostronizo, que la niebla tapa parte del pueblo. Y luego si nos giramos hacia la izquierda, de fondo tenemos el Vidrio. Y esa niebla que tapa el pueblo de Co de Bolna. Aquí más cerca ya de nosotros tenemos Arenas de Iguña, Las Fraguas y todo el Valle de Iguña. Vamos a mantenernos a la espera para que en el momento que lleguen los cazadores que van a sembrar las perdices, tomar unas imágenes de cómo lo hacen. Tenemos que en las cumbres de la zona de Obios ya está pegando el sol. Y en la zona sur, Picurello y Picojano, que también está comenzando el sol a iluminar su cresta. Y ya tenemos aquí a estos dos cazadores que les ha tocado hoy por la mañana la labor de sembrar las perdices. Tenemos son Gonzalo, el que va adelante con la caja, presidente de la Sociedad de Cazadores Piélago Sur, y el que le sigue es Sarín, de la Federación Cántabra de Caza. Bueno, pues estamos viendo que van a proceder aquí a sembrar una en este momento. Salín, ¿cómo haces? ¿La mareas? ¿La metes en el No, matorral o la sueltas al vuelo? simplemente la puso y en el suelo y ya está. Vale. No, hasta ahora no se me ha volado ninguna. Pensé que estaba muy bueno.
Vamos a ver cómo procede. Ahí le tenemos metiéndola en el matorral. Ahí la tenemos un poco mareada. Está contemplando lo que tiene alrededor. Matorral. Bueno, pues aquí les tenemos que hay que madrugar para hacer este trabajo y andar. Hay que recorrer el campo por todos sitios para que queden bien sembradas. Que luego los cazadores a la hora de cazar no haya zonas que no encuentren ninguna y que las perdices estén todas juntas en otra zona. Aunque casi seguro que los cazadores saben mejor que yo que estas perdices suelen reclamarse unas a otras y sí que se tienden a juntar. Y precisamente por eso hay que procurar sembrarlas bastante separadas. Aquí tenemos que parece ser que van a tomar otra. Ahí tenemos que tener cuidado que no se vuelen las demás. Esta se volará. Hay muy poco matorral en esta zona. Vamos a ver qué es lo que hace. Efectivamente. Bueno, pues mientras que vuela, Sarín, un segundín. Sé que estás muy, muy liado ahora. Perfecto. Atiéndeme un segundito. ¿Puedes? Sí, sí, dime. Cuéntame. Bueno, yo lo he contado, he hecho ya la entrada de este reportaje y lo he contado a mi manera, pero cuéntame qué es lo que vamos a tener hoy aquí en Los Llanos. En este bonito campo que tiene la federación aquí en este municipio. Pues hoy vamos a celebrar el campeonato regional de caza menor con perro. Entonces la idea es hacerlo en dos fases. Una fase en la cual se van a clasificar 10 y los 10 primeros irán después a un coto, a Salinas de Pisuerga. Salinas de Pisuerga, que es donde allí se hará la final. Uh-huh. Para ya que queden clasificados los que van a participar en el campeonato de España. Y que esa segunda semifinal, la final diríamos que va a ser la semana que viene, ¿no? En Salinas de Pisuerga. El día 14. Uh-huh. El día 14, o sea, el sábado que viene. Pues te dejo que estás muy liado, Sarín. Sí. Luego a lo mejor continuamos hablando, ¿vale? Vale. Venga. Vale, toma. Bueno, pues volvemos a tomar una imagen. El día está entrando muy rápido, muy rápido. Hace apenas 15 minutos que tomaba una imagen de Picojano. Estaba pegando el sol solamente arriba en la coronilla y ya tenemos que va avanzando. Y si nos giramos en la otra montaña, donde tenemos Obios y el Navajo, ahí tenemos que ya pega bien el sol. Vamos a tener un bonito día. También tenemos una bonita imagen en aquella niebla que tomaba antes sobre el pueblo de Co de Buelna. La está pegando el sol y tiene un color impresionante de bonito. Bueno, pues ahí de espaldas tenemos al presidente de la Federación Cántabra de Caza, que ya se encuentra también aquí en el lugar. Y parece que comienzan a llegar los primeros cazadores al punto de reunión. Ahí de fondo la peña al Arsenal. Y más cerca de nosotros, estos cazadores que antes sembraban las perdices, colocando ahora la pancarta, donde tendrá lugar la concentración de cazadores y la salida hacia el campo. Ahí tenemos otros dos componentes de este grupo que también vienen de sembrar las perdices. Aquí tenemos otra imagen ya, más entrada a la mañana. Un valle precioso. Es un verdadero lujo vivir en esta provincia, en esta región. Aquí más cerca de nosotros, estas yeguas pastando. Y en el suelo, esta flor
esta flor que nos anuncia que se acaba el verano, que se acaba, que el campo va muriendo. Esta flor que es el azafrán silvestre. Ahí la tenemos, todo el suelo cubierta de esta bonita flor, que como digo, nos anuncia el final de primavera-verano, el comienzo ya del invierno, y que el campo está muriendo. Y ahora sí, ya que va llegando el grueso de estos cazadores. Bueno, pues ahí tenemos a los cazadores que, mientras les dan o no les dan las normas de salida en este campeonato, aprovechan para soltar sus perros y que corran un poco por ahí, porque llevan ya aproximadamente 2 o 3 horas algunos en los remolques. Bueno, pues ya están indicando a los cazadores que se reúnan aquí, más cerca de la pancarta, para darles las normas. Ahí les tenemos aproximándose. Algunos traen sus perros, otros los dejan en el remolque hasta que den la salida. Mucho cazador, y nada, estamos viendo que vienen acompañados cada cazador de un juez. Entrarán en un sorteo y ese juez irá acompañando a otro cazador. Bueno, pues aquí tenemos a los cazadores posando para esta foto. Ir nombrando al cazador y al juez, os juntáis, ¿de acuerdo? Venga, cosa rápida. Diego Pardo Bárcena, Luis Peña Junco. David Lavín Crespo, Kevin Coterillo Escalante. Pablo Mantilla Macho, Víctor del Río. Luis Miguel Antón Bedia, Miguel Ángel Andechega Burgos. Impresionante la congregación de cazadores en este bonito lugar de los Llanos. Y de fondo, la Peña del Arsenal. Estamos viendo como el directivo de la Federación Cántabra de Caza, Logi, está leyendo en alto cómo ha quedado el sorteo, que equivale al juez que tiene que acompañar a cada cazador. Una vez que terminen, me imagino, les dará alguna otra norma y procederán a dar la salida. Dos cazadores en la recuperación de una pieza o algo, no pasa nada. Lo comentan, se la lleva uno y luego en incidencias aquí las dos partes lo dicen. ¿De acuerdo? No podéis usar teléfono los cazadores. ¿De acuerdo? No podéis parar a hablaros dos cazadores. Pasáis, os saludáis si queréis de lejos, pero de hablar nada. Dos cartuchos en la escopeta, no dos disparos, sino que solo puede estar cargada con dos, ¿de acuerdo? La pieza a batir, la perdiz, valen todas. Todas las perdices, con anilla, sin anilla y de los colores que sean. No se puede disparar ni a ninguna otra pieza, y a las perdices no se las puede disparar en el suelo, ¿eh?, si no ha sido previamente herida por el propio cazador. ¿De acuerdo?
Bueno, no puntúan dobletes. No, una pedazo de Los jueces, es acompañar al cazador, ver que todo discurra bien y contabilizar, eso sí, las piezas que coja el perro. ¿Eh? No, como serán pocas, pues bueno, el juez dirá, oye, trae cuatro, una escogida por el perro. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta en cuanto a las normas y demás? Bueno, el campo, para que no le conozca, perdón. ¿Las vainas y eso? Bueno, las vainas sí, las vainas tenéis que recogerlas, ¿eh? Penaliza. Pero penaliza sí. No van a penalizar, pero eso no quiere decir que no haya que recogerlas. Las van a penalizar hoy. Es que y dado que el terreno es un poco complicado, pero intentar recogerlas. ¿Qué ibas a...? Ah, los límites. A ver, para que no conozca los límites. Vamos a ver, aquí por la derecha, que en alguna ocasión sí se ha cazado, de la canal, o sea, la ladera de acá sí, pero lo que es de la canal hacia la central, la de allá, no. No entra. ¿De acuerdo? O sea, de la canal sube ahí al monte ese, bueno, por la regatera del monte, en el monte luego, lógicamente no, y ya hasta arriba, todo lo que veis. ¿De acuerdo? Hasta el cumbre. Allí arriba está limitado por una alambrada, no tenéis pérdida, todo alambrada por la izquierda. Aquí hasta las peñas, ¿eh? Toda la ladera de las peñas. Y aquí para atrás también lo que se ve cumbrear, así hacia abajo. Luego ya veis que ya hay arbolado. Ya... Dos y cuarto. Ah, y hora mínima, las 12. Antes de las 12 no puede entrar nadie. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ahora. No, ¿qué más te da como puntual? Van a ser todas iguales y para todos igual. Los 10 primeros, para disputar la final el sábado que viene. ¿De acuerdo? Tener en cuenta, el orden de entrada hoy va a tener importancia en la final. Simplemente que procuréis quedar el cuarto mejor que el sexto hoy. ¿De acuerdo? Con eso os vale. Un momento. 150 metros alrededor del control, no pasa nadie. ¿Eh? O sea, desde los coches para acá y hasta ahí arriba y por ahí no pasa nadie. ¿Queréis hacer la transición? A ver, venga. Salida ya. A ver, vamos a ver. A ver, no te mates. Mira, el uno corre y el otro se vuelve y así. Bueno, pues ya los tenemos entrando en el campo. Escuchábamos cómo Logi les indicaba los límites y esa hondonada que tenemos abajo, la parte de allá, la parte que tenemos de helecho y de arbolado, ya no es de la zona donde están soltadas las perdices. Bueno, una vez que ya se meten en el campo, vemos cómo se van separando, van cogiendo posiciones. Y siempre estamos viendo el cazador acompañado del juez. Ya se escuchan los primeros disparos. Tenía lo que es abajo de todo, todo para acá, para arriba. Vamos a coger esa cordillera. ¡Mírame! ¡Vamos! Porque esa yo creo que ha tirado pero poco. Mira ahí. Tenemos ese perro tratando de coger esa perdiz. Mira, receta, vamos, sigue. Mira, vamos. Dios, está valida, la chapa. Vamos, ya va. Voy a ver la perdida, venga. Bueno, se nos tapa el juez, no podemos ver cómo el perro la está cobrando.
escape veíamos cómo salía otra perdiz. No, esa se marchó ya. Y no la ha disparado. Pues las perdices no estaban sueltas así de juntas, posiblemente se hayan reclamado, porque ya hemos visto salir dos y ahora otra muy junta. Vamos a ver, el perro sigue mostrando, vamos a ver si hay otra perdiz o es la que hemos visto salir. Oímos el cazador, que posiblemente es la que se ha marchado, y casi que tiene que está en lo cierto. Parece que el perro rompe la muestra. Bueno, pues vemos que el perro sigue machacando ahí en el mismo lugar y el cazador muy atento. Bueno, pues aquí tenemos un perro mostrando y otro haciendo patrón. Ha coincidido dos cazadores. Guía. Vamos. Pasa. 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 Ahí está. Ahí está. Ya la está pegando, ¿eh? Sí. Ya la está pegando. Por aquí hay alguna. La perdida, busca. Busca. Entra ahí. Ahí la tiene. Ahí, aquí hay alguna, ¿eh? Aquí hay alguna. Sí, ahí hay una. Entra ahí, entra ahí. Entra ahí a ver. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien, ya. Chala, chala. 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 Entra ahí. Venga, guía, guía. Venga, cachorra. Venga, cachorra. Y ahí. Y ahí. Estamos viendo que es un perro que aguanta mucho la muestra. Venga, cachorra. María, guía. Estamos viendo que el cazador se aproxima guía. A animarla. Venga, entra ahí. Entra ahí, perrita. Entra ahí. Yo creo que la ha cogido, ¿eh?
Bueno, pues hemos visto un lance largo, largo. Vale, y luego la perdiz, que le ha costado mucho salir del matorral. Muy bien, cóbrala. Muy bien, la chiquitina. Muy bien. Muy bien, Aria. Muy bien. A ver si... Esa es tuya, esa es tuya. Esta perra se la... La cachorruca. Entrega al cazador. Venga. El joven, la perrita. Venga, la perrina. Venga. Dámela aquí. Dámela. ¿Cobra? Aria. Muy tímida, hay gente... Sí. Una cachorra, sí. ¿Qué tiempo tiene? 13 meses. Venga, chiquitina. Bueno, cóbrala ahí. Estamos viendo que parte del lance lo ha hecho muy mira. Bien. Vamos a ver, mira. Lo de cobrarla y entregarla tiene que meter horas. Bueno, pues ahí tenemos a este cazador, qué contento. Es la segunda perdiz que abate hoy ya por la mañana. Ahí tenemos en plena faena al cazador Belarra, muy competitivo. Estamos viendo qué ritmo lleva. Lo que ocurre es que lo tenemos muy lejos de nosotros. Volvemos a acercarnos a la zona del control, a ver si localizamos a otro cazador. Y vuelvo a tomar una imagen de esta planta, que a las 7:30 de la mañana, el azafrán silvestre, que comenté que anuncia que está muriendo el campo, esta mañana las veíamos totalmente cerradas, por la noche se cierran y al entrar el día se abren. Ahí tenemos los pétalos en el azafrán de cultivo. De esos pétalos es de donde se saca el azafrán. Ahí las tenemos. Están todos los campos totalmente cubiertos. Como vuelvo a repetir, anunciando el fin del ciclo de la vida en el campo del 2017. Y aquí tenemos este ganado de monte. Escuchamos sus campanos, como le dan vida al monte. Dentro de pocas fechas, apenas en un mes, las bajarán del monte, del puerto, y aquí habrá un silencio total. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño descanso, tomar un pincho y volvemos a seguir a otro cazador. Aquí tenemos a Loge, lo veíamos antes dando instrucciones a los cazadores antes de partir hacia el campo. Loge, en los campeonatos estos de caza menor hay tantas modalidades que yo me pierdo. Cuéntame un poco, en este campeonato que estamos siguiendo hoy, ¿qué es lo que tiene que ver un juez, por ejemplo, para descalificar a un cazador, para retirarle del campo o para restarle puntos? Cuéntame un poquitín cómo funciona este campeonato de hoy. Bueno, pues efectivamente el juez va acompañando al cazador para comprobar que se cumple la normativa y el reglamento en cuanto a toda la ejecución de la caza. Hombre, fundamentalmente tampoco se le llena la cabeza a los jueces con las instrucciones de todo lo que deben de hacer. Lo lógico sería que conociesen el reglamento. Pero bueno, siempre hay cuatro instrucciones básicas. Es estar en todo momento acompañando al juez, que le vean realizar los lances, los disparos y los cobros de las piezas, que no se dispare sobre una especie no autorizada hoy en la prueba, que no se dispare a ninguna pieza en el suelo. Si hay algún dilema a la hora del cobro de una pieza entre dos cazadores, pues de que la han disparado los dos, o que uno considera que el cobro es suyo y el otro también, etcétera, bueno, pues los jueces tienen que tomar nota de eso, y cuando lleguen al control, la perdiz la aportará uno, pero evidentemente la comentará la incidencia en el control, y el comité de competición decidirá, una vez escuchadas todas las versiones, a quién le adjudica la pieza. Que no disparen más, que no realicen más de dos disparos, ni lleven más de dos en la recámara. Y bueno, fundamentalmente son las
cuatro nociones que se le da a los jueces para que controlen un poco en el campeonato, sin entrar en más profundidades, porque como no lo conocen mucho, pues es liarlos más, ¿no? ¿Hay mucha competitividad de cara a la final del próximo sábado o no? ¿La gente viene a pasar un poco el día, que su perro cace? Bueno, yo creo que... ¿O hay de todo? Entre todos, entre treinta y tantos, pues hay un poco de todo. Pero bueno, siempre tienes una docena de ellos que, o 15, que vienen realmente a competir. Luego pues vienen otros que, bueno, vienen a pasar el día y a tomárselo más relajado. Pues muy bien, Logi, muchas gracias por esta información y me imagino que ahora estabas ya dispuesto a ir a tomar ese pincho en este bonito refugio que tenemos aquí en los Llanos, sí, ¿no? Sí, no sé, será así, a ver si los cocineros funcionan. Pues os voy a acompañar también un poco a esto, ¿vale? Vale, venga, vale. Vámonos por allá. Hasta luego. Bueno, pues aquí tenemos el bonito refugio de los Llanos. Bonito lugar. Y creo que están haciendo fuego para calentar la comida. Con prudencia. ¿Queréis unos mejillones? Un poco de ventesca de bonito. ¿O qué es eso? Esta es la parte más importante de la casa. Ay, que me reino. Ventesca de bonito. Esto es lo mejor de toda la mañana. Bueno, tomábamos una imagen del fuego y de esta bonita mesa en este refugio de montaña. He hecho unas paradas subiendo aquí, en donde nos encontramos ahora, en los Llanos. Y creo que tenemos aquí a la persona adecuada para que nos cuente un poco dónde estamos y cómo se rigen estos montes donde nos encontramos. Él es Salim, es nativo, es del pueblo de Silio, a nada, a escasos 8 o 10 kilómetros de aquí. Y Salim, cuéntanos un poco, estos terrenos donde nos encontramos, estos pueblos por los que hemos subido, San Martín de Quevedo, Pando, Uldá, pertenecen al Ayuntamiento de Molledo. Estos terrenos también, pero se rigen de diferente manera a otros ayuntamientos, como que los gestionan las juntas vecinales. Cuéntame un poco, cuéntanos, sí. Saber que estamos aquí, que venimos mucho porque son terrenos que gestiona la Federación, pero bueno, que sepamos al final cómo se rigen estos terrenos. El terreno donde estamos ahora mismo, estamos en la Braña de los Llanos, que se llama. Entonces, este es un terreno que pertenece a la Junta Vecinal de San Martín de Quevedo. San Martín de Quevedo es un pueblo del Ayuntamiento de Molledo. El Ayuntamiento de Molledo pues tiene juntas vecinales que son juntas vecinales que se rigen por concejo y otras juntas vecinales que no se rigen por concejo. Por ejemplo, esta en la que estamos aquí, la de San Martín de Quevedo, se rige por concejo abierto, es decir, concejo de todos los vecinos. Los vecinos acuerdan una serie de normas y formas de utilizar los pastos y los aprovechamientos del monte de acuerdo con la, o sea, sacan a votación y luego sacan los terrenos, el aprovechamiento de la caza lo sacan a subasta, subasta pública. En esa subasta de la Federación Cantabria de Caza, pues se hizo con los terrenos de caza de este ayuntamiento, de esta junta vecinal, que es el Monte de los Llanos. Tiene aproximadamente unas 1.100 hectáreas de monte de utilidad pública y luego fincas particulares que esas no entran en los aprovechamientos de caza del coto. Pues, no sé, yo creo que está bastante bien explicado. Solamente nada, decirle a nuestros espectadores que están siguiendo este programa que no se piensen que, porque están todas las botellas ahí al lado de Sarín, ha sido él el que... sino que ha sido... Vamos a coger una imagen de la mesa y verán que por la otra parte no hay botellas. De nada, esto ha sido este aperitivo de quien organiza este campeonato, que los tenemos en este bonito refugio de los Llanos. Nosotros que estamos aquí ahora, tengo que decir que somos los que hemos estado trabajando desde las 7 de la mañana para sembrar la caza que ahora están los cazadores cazando. Hay imágenes dentro, o sea, de esta cámara, hay imágenes de ello. Sí, porque no hemos estado aquí tomando... No hemos estado de paseo. Dejamos el refugio, este bonito refugio, bonito de verdad, y limpio y cuidado, cosa que no ocurre con todos, por desgracia. Este siempre está limpio. Ahí tenemos cómo sale el humo después de hacernos el servicio de asar chorizos y panceta y ya volvemos al campo. Ahí tenemos ya cómo ha entrado el día de frente picojano, que lo cogíamos esta mañana casi de noche.
y vámonos a la búsqueda de algún cazador para seguirle otro ratillo. Bueno, pues comentaba que estoy en busca de un cazador. No se oye ningún disparo. Hace un rato que no se oye nada. Está todo muy tranquilo. Vuelvo a coger otra imagen del bonito valle de Iguña. Y aquí más cerca de nosotros, este bonito montículo, que su nombre es el Cueto de Pando. Ya más de fondo. Tenemos el Navajo allá al fondo. Y el valle de Iguña en su parte alta. La zona de Bárcena, de Piedeconcha. Pues nada, seguimos sin escuchar un tiro. Tampoco vemos ningún cazador, están ya muy dispersos. Lo único que observamos es el ganado de monte. Bueno, pues ahí tenemos en aquella braña de enfrente dos cazadores. Bueno, un cazador acompañado del juez. Vamos a ver si se aproximan un poco. Ellos a nosotros y nosotros a ellos. Nos encontramos y podemos seguirlos. Ahí en esa braña tenemos a otro cazador, también acompañado por el juez. Tenemos al cazador corriendo, preparado con su arma. No veo desde aquí el perro. Sí, ahí lo tenemos. En la parte baja de la braña, muy cerca del río, tenemos a otro cazador. Y lo que antes comentaba, que posiblemente llevamos media hora, tres cuartos de hora buscando hasta el encuentro de estos cazadores y no se ha escuchado un solo disparo. Vuelve a intentar machacar esa zona donde el perro tenía emanaciones hace un ratillo. Porque yo ahí no he soltado. Bueno, pues ya tenemos expectación muy cerca de la zona de control. Quedan 20 minutos para que puedan comenzar a ir entrando. Bueno, pues tan dispersos se encuentran los cazadores cuando son las 12 menos cuarto, que me está siendo imposible encontrar uno para seguirle. Allá arriba tenemos la peña del Arsenal, pues nada, como a un kilómetro, a un par de ellos. Ahí tenemos al delante que va corriendo. Y eso es lo que nos encontramos de momento. Vamos a ver si encontramos alguno más cerca y le podemos seguir un ratillo. Bueno, pues al final localizamos un cazador. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Raúl. Raúl, Raúl, ¿puedo seguirte un ratillo? Sí, cómo no. Sí, que le vemos acompañado del juez, muy encima, cuando van a dar las 12 de la mañana. Y nada, vamos a seguirles un rato. Ahí los tenemos acompañados de este setter inglés. Vamos a tener suerte, parece ser que el perro está demostrando a la perdiz.
¿Qué muestra más bonita? ¡Ay, Torín! ¡Ay, Torín! Vemos, ahí tenemos el perro que por lo menos la ha cobrado. Vamos a ver si se la entrega. Si se la entrega a su dueño. Vamos a ver que estas cosas son muy bonitas. Ahí le tenemos cómo se la ha traído. Perdona, perdona que te vuelva a preguntar. ¿Cómo te llamabas? Raúl. Raúl. ¿Has abatido alguna más que esta? Sí, es la segunda. Es la segunda. ¿Cómo has visto la jornada? ¿Cómo están bien sembradas? ¿Se encuentran fácil? Sí, no, cuesta encontrarlas, ¿eh? ¿Sí? Cuesta encontrarlas. Están muy embardadas y bueno, ya veremos, a ver. ¿El terreno lo ves bueno o es duro? Sí, es un cazadero bonito. ¿Sí? ¿No es duro? Bueno, tiene zonas duras y zonas menos duras. Ajá. Oye, cuando quedan nada, apenas 10 minutos para las 12, que es la hora mínima para poder entrar al control, ¿qué es lo que vas a decidir con dos perdices? Pues me voy para el control ya mismo. Sí, porque sí. ¿Crees que puede ser bueno? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Pues yo lo que voy a hacer es irme también al control corriendo para grabar a quien entre. No me vaya a perder al campeón. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias. Vamos para allá. Muchas gracias. Venga. Y aquí tenemos al juez, que le ha acompañado durante la mañana. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro Castresana. ¿Ha sido duro seguir a este cazador? No, hemos ido bien. Hemos los jueces ido bien. Cazando, no corriendo. ¿Venís preparados para estos campeonatos, sí, los jueces? Hombre, sí. Porque sí. Te puede tocar alguien que andan como aviones. Bueno, pero ya paran también, ¿eh? O sea que no ha sido complicado, ¿no? No, ha estado bien. Nos hemos divertido, que lo importante ya ha estado bien. ¿El cazadero te gusta? Sí, poco duro para la perdiz, pero bueno, sí. Es lo que hay en Cantabria. Pues muy bien, no os quiero entretener porque quedan apenas 5 minutos para las 12. Sí, sí, me voy que se me va para allá. Parece ser que quiere entrar tu compañero. Venga. Venga, hasta luego y gracias. Bueno, pues teníamos estos dos cazadores que seguíamos y tenemos ahí en la ladera otros dos que van a apurar más el tiempo, parece ser, porque de momento no los veo que se vayan acercando al control. Irán acercándose quienes tengan de dos para arriba, es mi opinión. Con una perdiz me imagino que a las 12 de la mañana nadie va a acercarse. Bueno, pues aquí tenemos a los cazadores que seguíamos, que van corriendo. Queda muy poco para que den las 12 y no quieren llegar. Pues nada, ya tenemos, me he pegado una carrera para poderlo seguir. Tenemos el control ahí de fondo y yo juraría que son los primeros cazadores que van a entrar. Bueno, pues son los primeros. Los primeros que entran al control. Hoy hay una caja cuadrada de otro tipo. No, pues abrimos esta. Cuando son las 12 en punto de la mañana. Cartuchos vacíos, ninguno de los dos. Imposible encontrarlos. Pero he disparado dos. ¿Lo saco yo? No. Vale, Paul. Bueno, vamos a ver. Tú eres Raúl López. No, sí, no, dos, aquí. Bueno, pues entra con dos perdices. Con dos perdices a las 12 de la mañana. Primer cazador que entra en control. No, sí, puedes tener la suerte. Oye, que hay. Sí, no, se va a ver. Ahí echaron cinco juntas. Aquí tenemos el setter inglés. Estando el primero de dos. Un poco dado ya. Dos, tres, cuántas son. ¿Has visto alguna más? Como acaricia a su compañero durante la mañana que ha sido este perro. Bueno, aparte del juez también. Pero el cariño va para el mejor amigo del hombre, que es el perro. Bueno, pues vale. Vaya bien que estáis aquí hoy. Me gusta estar aquí. Sí, sí, sí. Ahí tenemos este ganado de montaña, como está acostumbrado a la gente, y está deambulando por aquí, por la zona de control. Bueno, pues cuando son las 12 y 5, vemos que entran ahí dos cazadores muy tranquilos, bueno, un cazador y un juez, pero detrás viene otro cazador corriendo, posiblemente traiga bastante perdiz. Vamos allá. Aquí le tenemos, venía corriendo, lo que me hace pensar que viene con... No, pero está bien. Con bastante perdiz. Bueno, bastante. Podrían ser 3, 4. ¿Te has sobado mucho? No, esto aguanta más que yo. Ya, buen día, vaya huevos que tiene.
¿Qué tal? Pues, bien. ¿Bien? Bueno, vamos bien. A ver. Vamos a sacar una perdiz. Las vainas también, ¿eh? Entrega las vainas utilizadas. Otra perdiz. Tres. ¿Y otra perdiz? Tres. De momento. Segunda entrega del segundo cazador. Pablo, ¿no? Supera al primero. Pablo, que iba con Pablo dos. Aquí. ¿Cómo va? ¿Ha entrado bien con tres ya? No. Entonces voy primero, ¿no? Y este es el segundo, ahora el control. Segundo control y primero por entrega de piezas. Bueno, pues veíamos entrar al segundo de los participantes y aquí tenemos a este amigo, compañero, él es Javier Zatón. Zatón, buenos días. Muy buenas. Este personaje que tenemos aquí, pues es un personaje muy querido en el mundo de la caza en Cantabria. Colabora con todas las sociedades que puede, soltando perdiz, ayudando a montar, todo el tinglao que lleva un campeonato de estos. Zatón, hoy esta mañana estabas aquí soltando. Esta mañana hemos madrugado para venir a soltar aquí a la federación. Yo no te seguía. A las 7:30. Seguía a otras personas. Y yo me imagino que cuando tú realizas estos trabajos, bueno, eres experto en soltar, porque llevas soltando un montón de años, como he dicho antes, para todas las sociedades. Cuando termina el campeonato, me imagino que para ti será un orgullo escuchar a los cazadores. Estaban bien sembradas. Exactamente. Ya han entrado dos o tres, tú has hablado con alguno, ¿cómo lo han visto? De momento lo van bien, lo que pasa es que son bravas, son duras y vuelan bastante y fallan. Uh-huh. Pero de momento va bien la cosa. Pero vamos, que eso, que a ti te gustará. Que a mí me encanta que ellos me digan que está bien soltado y eso, que claro. Paso trabajas para ellos. Que no vengan los cazadores y digan, aquí no había una perdiz, que me lo han dado todo, no sé dónde las has soltado. Exactamente, ¿eh? Bien. Es una labor muy oscura la vuestra, nadie sabe que a las 7 de la mañana estabais aquí soltando. Se piensa, la gente que viene a ver el campeonato igual se piensa que esto se hace solo, pero uh-huh. Es un trabajo duro, hay que madrugar, hay que andar mucho por el monte, hay que saberlas sembrar. Y eso, lo que te digo. Es un trabajo, pero te gusta. Si al final tienes su recompensa, solo con que te digan que estaba bien. Que está bien, te gusta, ya está. La recompensa es así. Vale, pues nada, que tienes asuntos familiares pendientes y te tienes que ir. No puedes estar hasta el final. ¿No? Muchas gracias, Tomás. Pues venga, te veremos otro día, Zatón. Venga, hasta luego. Venga. Bueno, pues aquí tenemos a este cazador que entraba con tres perdices. Su familia que estaba esperándole a la entrada del control. Y ya se dirige hacia el coche a guardar el perro, este bonito setter inglés, y a dejar el arma. Ahora, hasta las 2:30 que se cierra el control, esto será un goteo. Un goteo constante de entrada de cazadores. Bueno, pues ahora ya no nos toca correr, ya nos encontramos en el control y lo que hacemos es esperar que entren los cazadores. Ahí tenemos otro que se aproxima, acompañado de su juez. Vienen muy tranquilos, lo que me hace pensar que el número de perdices es escaso. Y ahí tenemos, tras el refugio de los llanos, dos cazadores y dos jueces, aproximándose hacia el control. También la entrada es bastante tranquila. ¿Cuántos perdices? Interceptadas por mi perro una... Bueno, pues tenemos este cazador que entraba con una sola perdiz. Pues tenemos que son horas ya que empieza a apretar el calor y dentro de este bonito cebal se mete el ganado a millar, ahí lo tenemos. Qué bonito, qué bonito. Aquí tienen agua y tienen sombra. Si pasan estas 3 o 4 horas del mediodía de calor. Esto es lo que se llama un millaje, donde milla el ganado las horas del mediodía en lugares que tienen sombra y que tienen agua. Aquí las tenemos. Ahí las tenemos saliendo del acebal para acercarse al bebedero. Vamos a ver estos dos cazadores. ¿Qué es lo que traen? Dos.
Fueron a una a las 3 de la tarde, mataron dos. No la iban a dar porque estaban cazando en otro sitio y al final acabaron la otra y se fueron allí. A mí. A mí. Mataron dos. Y el religioso, pero... Dos, logio. Tenemos que viene con ¿eres? Dos partidos. No seas casual. El 18. Bueno, pues cuando es la 1:20, tenemos ahí a otro cazador que se aproxima. Vamos a tomar una imagen de él y ya lo dejaremos hasta el final para saber quiénes son los 10 que se clasifican para la final, que será el próximo sábado. ¿Qué has hecho? Bueno, las otras dos. ¿Qué hiciste con ellas? No, que he visto cuatro y he visto ¡ah! Ese no cuenta, ¿eh? Bueno, estamos viendo que vainas? Viene con dos perdices y que ha visto otras dos. Pero batidas, dos perdices. Bueno, vamos a ver. ¡Uli! Este perro no quiere acercarse al remolque, no quiere que lo cierren. Vamos a ver si el cazador quiere hablar con nosotros un minuto. Buenos días. Buenos días, Tomás. ¿Cuál es tu nombre? Segundo Curiel. Entras a la 1:20, sí, con dos perdices. Por supuesto que sabrás que con esto, sí, no vas a ganar. No, sé que no voy a ganar, pero bueno. Sabiendo... Cuéntame cómo has visto. ¿Cómo ha sido la mañana? ¿Cómo bueno, la mañana ha sido amena. He salido, en la primera hora he visto dos perdices. Una que ha batido después de una gran guía del perro. Uh-huh. Estaba muy larga, muy escondida en el monte arriba. Después de salir de una mata, en la otra mata me la he puesto. Y después en otro regato me ha echado otra y por un fallo mío, no del perro... Uh-huh. Tenía el seguro puesto, le he fallado. Después ha transcurrido la mañana, he echado otra en las peñas, que la he fallado también, y ahora ya bajando para el control, ya me iba, me ha puesto otra al perro, que ha sido la que ha batido, y he venido con dos, porque sabiendo que hay 10 plazas para clasificarse, pues digo, con dos yo creo que tendré opciones. Podría tener opciones, y bueno, y ya me he venido, porque digo, no voy a seguir luchando, la hora que es ya. ¿Este campo es duro? Sí, es duro. ¿Y es apropiado para la perdiz? Hombre, apropiado hay zonas que sí, pero otras zonas que no, tiene zonas de mucho regato, muy abruptas, que para la perdiz, hombre, tiene que esconderse, no es igual que si vas a Castilla, que el terreno es más llano y ella la trabaja, los perros la trabajan de otra manera, la encuentran más fácil. Aquí es un poquitín más dificilillo, pero bueno. Segundo, que por tus palabras deduzco que vienes a competir, que vienes a ver si consigues, sí, una de esas 10 plazas, o sea, claro, que no has venido, sí, no, a pasar, no, aparte de pasar, no, he venido a ver, a pasar la mañana, pero he venido también a ver si consigo una de las 10 plazas, porque el campo donde vamos a ir me gusta mucho, de hecho he estado el domingo pasado y Salinas de Pisuerga, sí, me gusta mucho y creo que allí los que vayamos vamos a tener más opciones que aquí. Pues suerte, segundo, no, vale, lo sé, lo tienes un poco crudo, pero no, nunca se sabe. Sí, venga, gracias. Gracias a ti por atenderme. Bueno, pues nada, asistíamos a este bonito campeonato regional de caza menor con perro sobre perdiz sembrada. Lo seguíamos desde el inicio. Estábamos por la mañana siguiendo a los componentes de este grupo, soltando, sembrando la perdiz. Muy pronto, aún casi ni había amanecido. Tomábamos imágenes de este bonito valle cargado de niebla por algunas zonas, impresionante de bonito. Dije que qué suerte vivir en esta región porque es impresionante de bonito a cualquier hora que lo podamos disfrutar. Y bueno, luego ya llegaron los cazadores y tuvimos suerte de disparar. Unas veces seguíamos a un cazador que lograba localizar alguna perdiz, abatirla, y en otras ocasiones, pues no era así. Seguíamos a algún cazador que no localizaba ninguna. Pero bueno, estas cosas son así. Que de este campeonato nos comentaban, y así ha sido, han salido 10 finalistas, los 10 componentes de que más perdices han abatido en el día de hoy en menos tiempo. Y estos 10 cazadores nos van a representar... Bueno, no, perdón, lo estoy diciendo mal. Estos 10 cazadores tendrán que disputarse esa final
entre ellos en el Coto de Salinas de Pisuerga la semana próxima. De estos 10, sí que luego saldrán los que nos representen en el Nacional. Así que nada, nosotros estaremos allí, en Salinas de Pisuerga, siguiendo este bonito campeonato, si no ocurre nada, y se lo mostraremos a ustedes. Así que no nos pierdan y hasta entonces.